El empresario hotelero Javier Escalante llevó a cabo una rifa de un vehículo entre la ciudadanía de la ciudad colonial de Álamos, Sonora, con la finalidad de contribuir con las personas de bajos recursos, siendo el afortunado ganador Leobardo Aragón Enríquez, quien se dedica a desponchar llantas en una vulcanizadora. Así es, sí, estamos contribuyendo para con la gente con bajos recursos para apoyarlos también y apoyar también a Álamos. Yo le comento al señor que, bueno, ya vas a vender tu carrito viejo, le digo yo, no, no, me dijo, ando en bicicleta, me dijo. Ahora. Ah, pues ahora vas a tener tu carro nuevo, le digo yo. Y nomás se rió como que no creía, ¿no? Por su parte, Leobardo, de 60 años de edad, originario del barrio de los Guaiparines, Álamos, externó que se siente muy contento de ser el afortunado. Pues ahí llegaron al taller, ahí nos vendiendo el boleto y yo en abono, dijo, me van a pagar. No, me cayó de maravilla, me sentí muy feliz, muy contento porque dije, ay, ahora sí. Señaló que lo va a conservar unos días y después lo venderá, ya que prefiere terminar unos cuartos para su familia. Con información de Manuel Salas, Fuerza Informativa Azteca.